Bueno, pois eu decidí asinar o manifesto porque alguén me pasou o enlace a información en internet e me parecía tan puramente lógico que parecía imposible que alguén non pudese firmalo, porque eso se falaba básicamente de transparencia e de participación. Penso que son cousas lógicas, pero que temos que todavía loitar por elas porque está moi longe de estar dentro de noso municipio, de nosa localidade.